Muy buenas tardes, comienza el verano 2021 y Perlavisión, el canal de los Cienfuegueros, pone a su disposición novedosas propuestas televisivas, entre ellas esta, para que conozca lo acontecido durante la semana anterior y lo que está por suceder en nuestra provincia en cuanto a variables meteorológicas. También le pondremos al tanto sobre cómo influyen las condiciones del tiempo en actividades económicas tan importantes para nuestro territorio como el cultivo, la pesca y la ganadería. Todo esto y más durante los próximos 12 minutos en los que pondremos el tiempo a su favor. Lo más significativo en el mes de junio fue que se comportó con características propias de la época, pues las lluvias estuvieron cercanas al promedio histórico en el territorio. De los 30 días del mes, 29 tuvieron lluvias en algún punto de la geografía provincial, siendo el acumulado total de aproximadamente 201.6 milímetros. El mayor acumulado en 24 horas ocurrió el 30 de junio en la localidad montañosa de Barajagua con 125 milímetros y se debió al desarrollo de amplias áreas de lluvias y tormentas eléctricas producto de la interacción de una onda tropical activa en los mares al sur de Cuba en combinación con una vaguada de niveles medios y altos de la tropósfera ubicada en el sudeste del Golfo de México. También recibimos varios reportes de tormentas locales severas en el periodo. En ese sentido, mencionamos la ocurrida el 1 de junio en zonas aledañas a la refinería de petróleo, con la presencia de una potente tromba marina, desarrollándose en el lóbulo noroeste de la bahía y sin afectar embarcaciones ni áreas pobladas. El día 23 tuvimos un nuevo fenómeno de este tipo que incidió en algunos barrios de la ciudad, reportándose caída de granizos del tamaño desde un chícharo hasta una moneda de un peso, siendo los más grandes en la porción correspondiente a Oburque. Julio comenzó activo en el territorio, pues hace apenas unos días tuvimos la influencia directa de la tormenta tropical Elsa, la cual dejó abundantes lluvias a su paso y rachas de vientos de entre 50 y 65 kilómetros por hora, sin reportarse daños de envergadura. En cada una de nuestras emisiones, como ven, contaremos con la presencia del licenciado Álvaro Pérez Senra, meteorólogo y especialista del Grupo Provincial de Pronósticos. Álvaro, bienvenido a este proyecto. Como no, un placer para mí compartirlo contigo y, por supuesto, con el público Cienfuegero. Un proyecto que ideaste, ¿con qué objetivo? Sí, realmente la idea se sucedió a través de la experiencia de los Centros Meteorológicos Provinciales de La Habana, Artemisa y Abeque, al tener una mayor interacción entre meteorología y sociedad, y por eso que este programa está empeñado en tener sesiones que vayan a los campesinos, las amas de casa, los pescadores y los curiosos de la meteorología, que siempre están atraídos por esta apasionante ciencia. Vamos entonces a abundar en el tema con la sección escenario. El escenario actual es bastante favorable, incluso a pesar de la influencia de la tormenta tropical Elsa, y es que en la provincia continúa la siembra de la caña de azúcar correspondiente a la campaña de primavera, porque este cultivo posee gran crecimiento y gran desarrollo, además de sus retoños y las cañas nuevas. Sin embargo, tenemos la aparición de malezas, lo que es nocivo para los cultivos. En este sentido, las malezas deben manejarse integrando lo máximo posible algunas prácticas como la preparación adecuada del terreno según especies predominantes, también labores de cultivo mecanizado y por tracción animal entre surcos, la fertilización oportuna, el control biológico y químico mediante aplicación racional de herbicidas, apoyado también por un sistema de extensión agraria que incluya programas de capacitación, divulgación, seguimiento y evaluación. Los vientos de la tormenta tropical Elsa no afectaron este tipo de cultivos en nuestra provincia. Con respecto al arroz, pues quiero decirles que ya ha culminado prácticamente la campaña de frío y se alistan las tierras para la campaña de primavera. Y es que el arroz, como todos los cultivos de granos, necesita que se le proporcione una cama que le dé bastante humedad, además de las condiciones favorables del suelo. Es por ello que se consideran bien preparadas y listas para sembrar las áreas que hayan recibido adecuadamente el mantenimiento de la red de canales terciarios, se haya logrado suficiente eliminación e incorporación de los restos de vegetales vivos y el suelo se mantenga mullido y con satisfactorio alisamiento del microrelieve. De manera general, estos son los cultivos más importantes en esta época del año en la provincia y se mantienen a buen ritmo.
Debido a que nuestro encuentro ocurre una vez a la semana y por solo 12 minutos, queremos estar mucho más cerca de usted. Por eso hemos habilitado una página en Facebook llamada Tiempo a su Favor y con el mismo nombre un canal de YouTube. Tanto en la página como en el canal estaremos poniendo a su disposición todas nuestras emisiones. Si quiere abundar más en las temáticas que tratamos en nuestros espacios o también conocer noticias relacionadas con la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, pueden dirigirse a las páginas web que aparecen en pantalla, la del Centro Meteorológico Provincial y la de nuestro canal Perlavisión. Todo esto para poner el tiempo a su favor. Como mismo las variables meteorológicas influyen en la agricultura, lo hacen también en el comportamiento animal. Por ello analizamos las condiciones de confort de los animales de crianza y comenzamos con la apicultura. La velocidad de los vientos en la semana predominó favorable y muy favorable para el vuelo de las abejas reinas y las colmenas, excepto cuando tuvimos la influencia de Elsa, que provocó el resguardo de todas las abejas. El registro de temperaturas creó buenas condiciones para las colmenas y las crías, ya que se mantuvieron menos cálidas que lo normal debido a la presencia de lluvias en las tardes. En cuanto a la ganadería, las temperaturas extremas han propiciado que el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento haya predominado con peligro. En el horario nocturno se mantuvieron en alerta en todo el plazo. El estrés por calor afecta los índices reproductivos del ganado al reducir la calidad del semen en machos debido al sobrecalentamiento de la piel del escroto. El estrés térmico también compromete el sistema inmune. Vacas lecheras son más propensas a mastitis y metritis durante el verano debido al crecimiento bacteriano en ambientes y tejidos sometidos a altas temperaturas y a la reducción de la inmunidad. Por su parte, las aves en el territorio tuvieron condiciones de estrés leve en el confort térmico, ya que las temperaturas máximas en el período vespertino influyen en conjunto con la elevada humedad y en el horario nocturno se comportó sin estrés. Esta situación puede haber afectado los índices de consumo peso por ave y producciones de huevo en el transcurso del período analizado. Regresamos con el licenciado Álvaro Pérez Enra. Álvaro, si hay personas que siguen muy de cerca el pronóstico del tiempo, son nuestros agricultores y pescadores, dada la importancia de las condiciones meteorológicas en el desarrollo de estas actividades, pero también de las condiciones naturales, ¿verdad? Efectivamente, son varios los factores meteorológicos y naturales que influyen tanto en las plantas como en los peces. Por ello, en esta sección podremos decirle cuándo salir a pescar, cuándo cultivar y cuándo podar algunas especies vegetales. Muy interesante. Sin más, del cultivo y la pesca. Las condiciones de humedad en las capas más superficiales del suelo continuarán mejorando en los próximos días, favoreciendo la presencia de pastos, sobre todo para el ganado bovino. En este sentido, también podemos decir que hay que mantener estrecha vigilancia sobre los cultivos en la provincia, ya que las lluvias han aumentado la saturación de los suelos y esto provoca la aparición de plagas, enfermedades y también de malezas, las que son nocivas en el desarrollo de las plantaciones. Mañana 9 de julio comienza la luna nueva, lo que favorece el desarrollo de las semillas. Con ello sigue disminuyendo la luz lunar, lo que provoca un lento crecimiento del follaje, pero las plantas cuentan con una mayor cantidad y movimiento interno de agua y savia. Para los hombres de mar, recomendamos siempre estar al tanto de los pronósticos que emite el Instituto de Meteorología y el Centro Meteorológico Provincial a través de su pronóstico para los mares y costas que sale todas las mañanas a las 10:50 por Radio Ciudad del Mar. De manera general, en los próximos 7 días tendremos influencia de altas presiones oceánicas con vientos del este al sudeste, lo que genera mar rizada por las tardes en la zona norte de la bahía de Jagua, desde Punta Las Trompadas hasta Punta Belice, incluyendo Punta Gorda, Reina y Oburque, debiendo tomar precauciones las embarcaciones muy pequeñas de eslora menor a 7 metros. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, será muy buena los primeros días del plazo y perfecta en el resto, debido a que los peces en esta fase de la luna pues buscan mayor cantidad de alimento y por tanto es más fácil poderlos capturar. En el programa de hoy abordaremos las principales características de la temporada ciclónica 2020.
Resulta de interés que por sexto año consecutivo la actividad de ciclones comenzó antes del inicio oficial de la temporada ciclónica, que es el 1 de junio, ya que Arthur y Berta se formaron el 12 y el 25 de mayo respectivamente. Fue una temporada hiperactiva que presentó la formación de ciclones tropicales a un ritmo récord, siendo la más activa de la historia desde que comenzaron los registros, con la formación total de 31 ciclones tropicales o subtropicales, 30 tormentas con nombre, 14 huracanes y de ellos 7 intensos. También es solo la segunda y última temporada de ciclones tropicales que presentó el sistema de nombres de tormentas con letras griegas, siendo la primera la del 2005. Ya en los minutos finales, para que usted planifique bien los próximos 7 días de su vida y no le sorprenda un aguacero en sus planificaciones, vamos a conocer el pronóstico extendido. Efectivamente, en los próximos días vamos a tener tiempo típico de verano, una vez que ya transitó Elsa por nuestra región, pues las condiciones meteorológicas se normalizan. Y es que vamos a tener predominio de cielos entre poco y parcialmente nublado en las mañanas, como se muestra en la imagen. Además, en las tardes tendremos aislados chubascos y lluvias con alguna tormenta eléctrica, sobre todo hacia la franja centro-sur y montañosa de la provincia, teniendo en cuenta la influencia de brisas marinas, mientras que las temperaturas con poca variación, las mínimas entre 21 y 24 grados Celsius, las máximas entre 31 y 34 grados, y el viento, como comentábamos, pues del este al sudeste en las mañanas y de componente sur en las tardes. Esa es, de manera general, la previsión del tiempo para los próximos 7 días. Álvaro, muchísimas gracias por la información que nos brindaste. Nosotros estaremos regresando la próxima semana, todos los jueves a las 12:30 de mediodía. Aquí estaremos poniendo el tiempo a su favor.